para nosotros es una gran satisfacción poder decirles que a través de esta campaña hemos logrado, digamos, abrir nuevos centros de atención integral para la infancia. Básicamente estamos hablando de dos centros, de los cuales, tanto con el apoyo de donantes internos y externos, en el lapso de un año, con todos los fondos que se han levantado, estamos en capacidad de poder abrir estos dos centros. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder llegar a más niños, y en este caso a más de 60 niños, y no solamente los niños y niñas, sino que también sus familias. Estamos muy contentos en plan, porque realmente podemos, como lo puedo decir, estamos acá demostrando, ¿no es cierto?, que con campañas de bajo costo, con donaciones también regulares de bajo costo, se puede hacer una gran diferencia. Este modelo, que se denomina Círculos de Atención Integral a la Primera Infancia, tiene como gran objetivo poder hacer un abordaje integrador de la salud, de la nutrición, de la estimulación del niño y la niña en su comunidad. Pero a partir de uno de los principios que Plan tiene, que no podemos trabajar solos como organización, sino que buscamos aliados. Entre esos aliados tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los gobiernos municipales, los líderes y las mujeres de las comunidades, y también para poder dinamizar ese modelo y poderlo llevar a la práctica, se requieren de algunos insumos y algunos recursos básicos. Y algo que me llamó mucho la atención fue la dinámica. O sea, yo lo asocié así como un kinder llevado hacia nuestra población de escasos recursos. Entonces, eso fue lo que más me emocionó. Yo dije, bueno, o sea, démosle la oportunidad a todos esos chicos, porque de 0 a 6 años, realmente en este país no tienen mucha atención, ellos pasan en su casa, y ya teniendo eso y más, que iban a ir madres o familiares. Entonces fue algo bastante motivador, porque era no solamente tratar a los niños, sino también educar a la gente que estuviera en la casa, ¿verdad? Ya en estudios que se ha realizado con los CAIPIS, se ha demostrado que los niños y las familias están mejorando sus prácticas de crianza. ¿Cómo va a contribuir esto en el futuro próximo o a mediano o largo plazo? Nosotros le estamos ayudando a una niña o un niño para que sea una persona que pueda tener muchas aspiraciones en la vida. ¿Cómo se concretiza eso? Bueno, que tiene menos problemas cuando ingresa a primer grado, es decir, que lleva todas las habilidades, las capacidades, los conocimientos para poderse integrar perfectamente en el sistema educativo. El niño aprende a desarrollarse más abiertamente con las demás personas. Les ayuda bastante, porque ya cuando ven o cuando son... Así como mi niña, en el caso de ella, es poca para comer, cuando ve a los demás niños comiendo, ya se motivan más a ellos a más alimentarse, juegan. Pienso yo que les ayuda a todos, porque ya van a entrar a la preparatoria. Ya van a venir más desarrollados, más se van a poder desenvolver más facilidad. Algo importante es que nos demos cuenta que ese aporte que damos trasciende y hace un cambio cualitativo en la vida de esa niña y el niño, y dentro de su comunidad. Y a largo plazo, estos niños y las niñas van a poder ser hombres y mujeres que a la larga van a poder contribuir al país. Esto nos demuestra que en El Salvador se puede. El Salvador tiene mucha capacidad, ¿no es cierto?, para poder levantar fondos para fines sociales. Muy agradecido por parte de Plan por haber confiado con nosotros. Acá les vamos a demostrar que sus recursos, sus donaciones están siendo muy bien utilizadas por la organización. Bueno, tanto a los socios actuales y a los
potenciales nuevos socios que sigan con nosotros. Vamos a seguir apoyándonos, ¿cierto?, con esta iniciativa de los CAIPIS en el futuro, pero también hay nuevas campañas muy, muy novedosas y que nosotros estamos seguros que van a cambiar la vida, sobre todo de las niñas y de los niños acá en El Salvador.